don't eat meat. I just live on tires or the donuts that I found in last week's dumpster dive. You people in that restaurant, I think you are so sad when you could have been eating bagels like the ones that I just had. I think it is the same old birds buzzing. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Pásame un libro. Este capítulo se lo vamos a dedicar a un libro que es bastante nuevo. Pero que en el contexto de lo que pasó esta última semana con las entregas del premio Nobel, pues ha cobrado bastante importancia por el tema que toca, y por el contexto que estamos viviendo, un gran boom de los llamados modelos grandes de lenguaje, ¿no? El LLM, como ChatGPT y toda su parentela. Es un libro que habla entonces sobre redes neuronales. A diferencia de otras veces, no vamos a revisar un clásico de redes neuronales o algo sobre la historia de las redes neuronales. Este es un texto que se va más sobre describir el tipo de problemas que podemos abordar con redes neuronales y tratar de atrapar un poco de la matemática que se requiere para esto, para entender esto, y al mismo tiempo ir desbaratando las herramientas de cómputo que van a ayudar a implementar. Entonces, es en ese sentido uno de estos libros de leer haciendo. Entonces es... a mí me gustó mucho. Se llama Las aventuras de Alicia en un país maravilloso diferenciable, ¿no? Y es un primer en el diseño de redes neuronales y promete ser una obra de más de un volumen. Este es sería el primer volumen, que se llama Un tour sobre el país o la tierra, ¿no? Lo escribe Simón Scardapane. Entonces, les voy a dejar ahí la liga en cuanto terminemos de platicar de este libro. Entonces, vámonos a revisar el libro y continuamos. Aquí está, ¿no? Las aventuras de Alice Adventures in a Differentiable Wonderland. Entonces, este es un libro de introducción a las redes neuronales. Pero no cualquiera redes neuronales, sino las llamadas de deep learning, ¿no? De aprendizaje profundo. Entonces este libro, la idea de este libro se remonta al año 2009 con un par de trabajos que se hicieron populares sobre esta idea del aprendizaje profundo. Y bueno, este es un intento de condensar esa parte de rebote entre matemática, cómputo y la ciencia bioinspirada que está asociada con esta cosa, ¿no? Entonces el primer capítulo va a ser una introducción de qué va las redes neuronales, para qué se usan las redes neuronales actualmente
y para qué se podrían usar eventualmente. Luego va, viene una primera parte que se llama la brújula y la aguja. Y va a hablar ahí sobre preliminares en matemáticas, sobre todo cosas de álgebra lineal, de cálculo en RN. Va a hablar sobre un poquito sobre estadística, ¿no? Aprendizaje bayesiano, qué queremos decir cuando hablamos de un conjunto de datos. Va a hablar un poco sobre modelos lineales, regresión lineal vía mínimos cuadrados y demás, ¿no? Cómo se puede usar eso para clasificar. Y luego va a hablar sobre modelos completamente conexos. Optimización estocástica, que ya es una cosa un poco más avanzada. Luego va a hablar sobre diferenciación automática, que ya es una cosa más interesante. Luego la segunda parte se llama Una Tierra Extraña y va a hablar sobre capas convolucionales, cómo se usa esto para imágenes y algo más que imágenes, y cómo escalar las redes. Y en la tercera parte se llama Dentro del Agujero del Conejo, o de la Madriguera del Conejo, y habla sobre Transformers, que es una cosa que está muy en boga, modelos tipográfica, modelos recurrentes, y tiene dos apéndices sobre probabilidad y aproximación universal en una dimensión. Entonces vamos a revisar el contenido. La introducción pues es un poco una nota sobre de qué van las redes neuronales y de qué va el libro, ¿no? Entonces, pues estamos tratando de desentrañar este tema que es de mucha actualidad, ¿no? Y habla sobre los LLMs, la tirada de hacer modelos que se puedan escalar rápidamente. Esto es el costo del entrenamiento en dólares de diferentes inteligencias artificiales desde el 2016. Y entonces dice que el costo de entrenamiento está correlacionado al tamaño de los conjuntos de entrenamiento, los conjuntos de datos que se usan en el entrenamiento, el poder de cómputo y el tamaño de los modelos, ¿no? Esto es de un reporte de este año. Y pues va a hablar un poco sobre esa parte. Demás, ¿no? Entonces habla, dice que de qué va este libro. Dice, entonces vamos a suponer que los lectores saben algo muy básico sobre machine learning y sobre supervisaje, aprendizaje supervisado, ¿no? Y entonces explica más o menos de qué va esto o qué se espera que se sepa y el tipo de problemas, ¿no? Tenemos una imagen, se usa como para generar la imagen a partir de una pregunta, ¿no? Okay.
Entonces, este libro pues va sobre el reconocimiento de imágenes a gran escala, ¿no? Y entonces aquí vienen las notaciones y los símbolos. Habla sobre tensores y vectores. Le va a llamar vectores a las columnas, le va a llamar escalares a los números, le va a llamar matrices a todo lo demás. Y ya, ¿no? Y además tienen estos tres simbolitos. Dice que esta botella son algunas definiciones que es necesario enfatizar. El relojito son para las secciones que se consideran cruciales para entender el resto del libro. Y la tetera son las que te podrías saltar, ¿no? Entonces, esta es la primera parte. Se va a hablar sobre probabilidad, álgebra lineal, optimización y el principio de máxima. Similitud. Entonces ahí está. Define un tensor como una cosa, un array n dimensional del mismo tipo, ¿no? Que es una versión un poco no muy preocupada de lo que en matemáticas llamamos tensores. No digo, sí los podemos reducir y representar como matrices, pero pues le pedimos la multilinealidad y otras cosas que aquí se están saltando. Nada más para tener eso en cuenta, ¿no? Además, otra cosa que me gustó mucho es que todos los ejemplos y todo hacia lo que va, pues es está escrito en Python y demás, ¿no? Ok, entonces luego empieza aquí con pues puedes usar NumPy para hacer los índices de estos arrays n dimensionales y demás, ¿no? Luego va a hablar sobre operaciones sobre vectores. Luego se va a importar Torch, que se me hace demasiado, pero bueno, luego lo va a estar usando bastante. Y dice que pues es lo mismo si utilizas NumPy o TensorFlow, que sí, en cierto sentido tiene razón, pero bueno, NumPy ocupa muchísimo menos recursos. Entonces va a ser la combinación lineal de vectores, va a ser la norma, el producto interior, operaciones con matrices, multiplicación de matrices, multiplicación de Hadamard, ya empieza aquí a usar matrices aleatorias, ¿no? Suma de matrices, y aquí una nota sobre complejidad computacional, que supone que podrías no estar tan interesado en esa parte, pero bueno, ahí está. Operaciones con tensores de más alta dimensión, la notación de Einstein para estas cosas que se suman. Derivadas, ¿no? Entonces, derivada de una función, derivadas parciales, la linealidad de la derivada, regla de la cadena, gradientes y desde luego que queremos a partir del gradiente y el jacobiano, pues hablar sobre descenso del gradiente. Aquí está ya, ¿no? Descenso del gradiente. Eh,
Entonces va a hablar sobre por qué funcionan estos algoritmos de descenso del gradiente, por qué converge el buscar mínimos en la dirección del gradiente. Va a hablar sobre puntos estacionarios, puntos sillas, etc. Y cómo se pueden mejorar los algoritmos de descenso de gradiente. Y ahí está, ¿no? Ya es un tema que, digamos, esta parte muy básica hasta acá, podríamos, ya alguien que haya llevado un curso de álgebra lineal y un curso de cálculo 3 puede empezar desde aquí, ¿no? De hecho, podría saltarse unos pedazos. Ok. Entonces, ya vamos a un algo más realista, ¿no? Entonces, va a hablar sobre conjuntos de datos. Entonces aquí va a hablar ya en términos de lo básico de redes neuronales, ¿no? Los conjuntos de entrenamiento más que conjuntos de datos. Entonces ahí tenemos los conjuntos de entrenamiento, qué es lo que se quiere con esos conjuntos de entrenamiento, las funciones de pérdida o de error, esperanza de riesgo, máxima verosimilitud, aprendizaje bayesiano, ahí está el teorema de Bayes, las predictoras de Bayes, y va a hablar un poquito sobre MCMC, ¿no? de cadenas de Markov Monte Carlo, y ya. Luego va a hablar sobre modelos lineales. Empieza con algo sencillito, que es regresión por mínimos cuadrados. Ahí están algunos problemas chafas con mínimos cuadrados. La generalización de este problema. Cómo lo implementan en JAX o en Torch. Ahí está el de Torch, que también se puede hacer en NumPy sin ningún problema. Lo que en algún momento dice que no le gusta de NumPy es que luego necesitas utilizar las tarjetas gráficas, y pues NumPy no te va a dejar hacer eso. Hay otras soluciones que no necesariamente ocupan tantos recursos como PyTorch o TensorFlow, pero bueno, esa es otra discusión. Ahí están, clasificación de modelos lineales, el asunto este del algoritmo simplex, softmax, regresión logística, pérdida de entropía cruzada y demás, ¿no? Ahí están. Una discusión sobre la parte de modelos lineales, y aquí trae una serie de discusiones, ¿no? Sobre está bien, y ahora qué vamos a hacer con esto, ¿no? Entonces aquí viene un ejercicio que se puede hacer, ¿no? De cargar un conjunto de datos de juguete, se le llama, ¿no? Con scikit-learn, hacer un modelo lineal con regresión, por ejemplo, entrenar vía descenso del gradiente y hacer la gráfica de la función de pérdida, ¿no? Como para ir entendiendo de qué se va hablando. Ahora se va a hablar de capas completamente conexas, capas ocultas. Ok.
aquí están algunas funciones usando PyTorch, optimización estocástica, igual usando PyTorch, y funciones de activación, que son esas sigmoides. Y otra vez una práctica en PyTorch, y pregunta acá cómo le puedes hacer con JAX. Tu diferenciación automática, pues te habla ahí del problema, que se puede usar propagación para atrás, y demás, ¿no? Ahí está, se va a usar SIMPI, ¿no? Que es para hacer cosas simbólicas y demás, ¿eh? Ahí está. Sigmoide, y viene al final otra práctica, ¿no? Ahora la parte 2, va a hablar aquí sobre capas convolucionales, por qué no es suficiente tener las capas completamente conexas. Entonces es una buena discusión de un tema que, pues, estuvo en boga hace poquitos años, y que dio pie a todo el rollo de los LLMs, ¿no? Esa discusión. Convoluciones. Tokenización de las redes, los NNs, ahí está, ¿no? Otra práctica. Se me hace muy chistoso la figura de fastidio cuando propone la práctica. Escalar los modelos, ¿no? Ahí están algunas estrategias. Aquí un ejercicio con una imagen de alguno de los libros, de alguna de las ediciones del libro de Alicia. Dice que esto está reproducido de la wiki. Están diversas estructuras de las capas. Conexiones residuales, el rollo de las GPUs, y empieza con transformers. Entonces esta parte es bastante interesante para las cosas que se están haciendo ahora, ¿no? Entonces, digamos, está bueno porque te mete a ya un poco a la discusión, pero mucho más a la práctica de lo que son los transformers. No se detiene demasiado a discutir los pormenores teóricos de por qué sirven y por qué funcionan los transformers, pero es una muy muy buena introducción. Modelos basados en gráficas, ¿no? Que son buenísimos para ciencia de datos. Va a hablar un poco sobre teoría de gráficas, pero no demasiado. Y modelos recurrentes. Ahí está. Y fin por ahora. Entonces viene un apéndice sobre teoría de la probabilidad. Que es cortito, pero trae todo lo necesario para revisar el libro, y aproximación universal, que también es muy breve. Vienen aquí varias fuentes al final, y bueno, realmente es un material que está por tanto por lo que vimos la semana pasada en Nobel, como
por todo lo que se ha estado desarrollando en el mundillo de las redes neuronales, del aprendizaje de máquina, de la inteligencia artificial y demás, pues es de mucha vigencia, es muy pertinente y está muy bien escrito. Yo les recomiendo mucho, si tienen interés en estos temas, esta lectura. Yo se las dejo acá abajo en la descripción del video. Échenle un ojo, que yo la próxima semana les echo un nuevo libro.